En esta sesión vamos a realizar el ejercicio 1. Vamos a preparar un documento con tres mesas de trabajo que las vamos a utilizar como plantillas para diseñar un membrete, una etiqueta de CD y una tarjeta personal. La primera mesa de trabajo es la plantilla que vamos a utilizarla para diseñar el membrete. La segunda mesa de trabajo es la plantilla que vamos a utilizarla para diseñar la etiqueta de CD. La tercera mesa de trabajo es la plantilla que vamos a utilizarla para diseñar la tarjeta personal. Vamos a realizar el ejercicio. Presten atención. Menú Archivo, Nuevo. En el cuadro Número de mesas de trabajo, ingresamos 3. Hacemos clic en el botón Cuadrícula por fila. En el cuadro Columna, ingresamos 3. Espaciado entre las mesas de trabajo, ingresamos 10 milímetros. Área de recorte o tamaño de las mesas de trabajo a 4. Sangrado 3 en todos los lados, superior, inferior, izquierda y derecha. Modo de color CMYK. Las imprentas utilizan CMYK. Efectos de rasterizado 300 píxeles por pulgadas. Posteriormente hacemos clic en el botón OK. Observen, aquí tenemos las tres mesas de trabajo. Ahora debemos modificar las mesas de trabajo según el diseño. Hacemos clic en la herramienta Mesa de trabajo. Seleccionamos la primera mesa de trabajo. Vamos a cambiar el nombre de la mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo se va a llamar Membrete. En esta mesa de trabajo está la plantilla para diseñar el membrete. El tamaño del membrete es A4. Lo dejamos con este tamaño. Seleccionamos la segunda mesa de trabajo. Vamos a modificar el tamaño de la mesa de trabajo para diseñar la etiqueta de CD. Hacemos clic en el botón Opciones de mesa de trabajo. El tamaño de la mesa de trabajo será de 150 por 150 milímetros. Nombre de la mesa de trabajo, etiqueta de CD. Clic en el botón OK. Ahora seleccionamos la tercera mesa de trabajo. La tercera mesa de trabajo es la plantilla que vamos a utilizarla para diseñar la tarjeta personal. El tamaño de una tarjeta personal es de 90 por 55 milímetros. Vamos a modificar. Hacemos clic en el botón Opciones de mesa de trabajo. Ingresamos 90 de anchura por 55 milímetros de altura. En otros países, el tamaño puede variar 5 milímetros. En el cuadro Nombre ingresamos Tarjeta Personal. Clic en el botón OK. Observen, ya tenemos tres plantillas. Tres plantillas para diseñar la hoja membretada o papel membretado, la etiqueta de CD y la tarjeta personal. Hacemos clic en la herramienta Selección. De esta manera puedo preparar un documento para realizar diferentes tipos de diseños. Hemos terminado el ejercicio. Muchas gracias.